me apasiona muchísimo estar entrenando y peleando. Pues no sé si como tal la vida me ha preparado para esto, pero yo quería estar aquí. Hola, soy Hugo Lezama, soy peleador de artes marciales mixtas y entreno aquí en Bomb Raiders Central o Gatlin Combat System. Pues, más que la vida que me haya traído, me haya jalado a esto, fue algo que desde que yo era niño me gustaba. Desde que soy niño entreno taekwondo, entreno capoeira, entreno karate, pues ya llegué aquí a Bomb Raiders a pelear. Fue algo que me fascinó y pues me apasiona muchísimo estar entrenando y peleando. Una amiga fue la que me trajo a mi primera clase de MMA. No, es que yo entreno MMA y me quedé así, pues existe entrenamientos de MMA. Bueno, ahora ya sé que es Gatlin Combat System, que entrenaron con nosotros, que es pensado para el MMA, no el sistema pensado para el MMA. Pero pues sí, me llamó mucho la atención, entrené en mi primera clase, me enamoré totalmente de la disciplina y del arte marcial. Entonces pues, ya me quedé aquí, ya llevo 7 años después, estoy aquí peleando con un campeonato. Entreno casi todos los, desde que empecé a entrenar, casi todos los nacionales de Madrid. He ganado 4, 2 en cintas azules y 2 en cintas moradas. Me gusta el grappling, me parece muy lúdico y divertido. Y pues también es parte de la base del MMA. Es algo que me gusta mucho y pues me ha ido bien ahí con muchas competencias. Pero es chistoso porque ya había tenido mi quinta pelea profesional, fue justamente en Extreme Combat, mi segunda pelea en Extreme Combat. Y bueno, la gané por una sumisión. Y luego nos fuimos al casting del TUF ahí en Buenos Aires. Y justo allá me dice mi maestro, mi manager, Raúl: oye, ¿quieres pelear con Caso Yagua por el campeonato de Sukoma? Y yo eso lo traía en la cabeza. No con Caso Yagua, ¿no? Pero traía en la cabeza pedir el campeonato, hacer ahí un poco de faramaya, ver si me consideraban para el cinturón. Y pues vino así, ni siquiera lo tuve que expresar, ¿no? Salió, vino a mí solito. Veo una pelea donde él busque derribarme y yo voy a pelear de pie. Eso es básicamente lo que creo que va a pasar. Él es un cinta negra de jiu-jitsu, ha sido campeón en varios lugares, porque inclusive panamericano, ha estado compitiendo, ha competido en mundiales y todo. Entonces pues no es ningún tonto, seguramente sabe luchar en el piso muy bien. Y tiene algunas peleas de MMA también, entonces pues seguramente también tiene algo de golpeo y de pateo. Entonces la cosa es poder contrarrestar su técnica y en lo que él es bueno con lo que yo hago bien. No sé, no puedo hacer un pronóstico tal vez, pero visualizo, pues no sé, tal vez noqueando, sería la idea. Pues ya en el futuro inmediato, ya tengo otra pelea, ya una fusión de otra pelea. Y pues no sé, me gustaría llegar al UFC o a Bellator, pelear ya internacional. Fui al casting, espero que me tengan considerado, supongo que tienen ahí el. No, aquí, o sea, bueno, no quito el dedo del renombre de que los de UFC considerado por la pelea del campeonato, porque de cómo están. Los campeones de Extreme Combat se han ido a UFC, por lo menos al programa de este. Espero que estén ahí checándome. Cuídense, muchachos. 14 de mayo, Deportivo Benito Juárez, Extreme Combat 32. Gracias, Umbra Brand. You look at